Colombia entró en la era del cambio con la investidura de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda del país, quien trazó las líneas maestras de una revolución pacífica para construir una nación justa, fuerte y unida, en una vistosa ceremonia cargada de simbolismos. Petro, de 62 años, coronó así el ideal bolivariano que comenzó en su juventud cuando entró a las filas del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, M19, cuyas banderas se vieron hoy entre la multitud que se dio cita en una abarrotada plaza de Bolívar en el centro de Bogotá para aclamarlo de comienzo a fin. Entre un público emocionado por la ascensión de la izquierda al poder y por la posibilidad de asistir por primera vez a un acto de esta naturaleza, tradicionalmente reservado para jefes de Estado, políticos y otras autoridades, se vieron además banderas de Colombia, carteles de la campaña presidencial de Petro y un enorme retrato del presidente abrazado con su vicepresidenta Francia Márquez. La vicepresidenta, primera afrocolombiana en llegar al segundo cargo en importancia del país, fue otro de los símbolos del cambio en la ceremonia, a la que acudió vestida con traje azul con figuras de color naranja y al jurar el cargo añadió su ya característica frase, hasta que la dignidad se haga costumbre. En la tarima, detrás del nuevo presidente, se sentaron los invitados internacionales, lista encabezada por el rey Felipe VI de España y por los presidentes de Argentina, Chile, Honduras, Paraguay, Ecuador, Costa Rica, Bolivia y República Dominicana. Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue cuando la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, comandante del M-19, que fue compañero de Petro en esa guerrilla y cayó asesinado en marzo de 1990 cuando era candidato presidencial tras dejar las armas, impuso la banda presidencial al nuevo jefe de Estado. Nada más jurar el cargo, Petro dio su primera orden presidencial de que sacaran la espada del Libertador de la Casa de Nariño y la llevaran a la Plaza de Bolívar para que ese símbolo de la independencia de Colombia y también del M-19 estuviera a su lado en el histórico momento, una petición que su antecesor, Iván Duque, le negó. El robo de la espada de Bolívar fue el primer acto del M-19 que la sustrajo el 17 de enero de 1974 de la Quinta de Bolívar, una casa museo en el centro de Bogotá, donde estaba en exhibición y la devolvió al gobierno tras firmar la paz y dejar las armas en 1990. En una ceremonia impecable y bajo un sol radiante que contrastó con la borrasca de la investidura hace 4 años de Duque, Petro pronunció un discurso centrado en la violencia, la desigualdad y la pobreza que vive el país. Para enfrentar esos males, convocó a los grupos armados al desarme, recordó que la paz es posible, llamó a la solidaridad con los más necesitados y planteó la necesidad de hacer una Colombia más igualitaria y con más oportunidades para todos y todas.